Señora Falcón, comentarios. Bueno, me parecen... Muy sectarios estos comentarios que hacen ahí, porque cero manifestaciones, que creo que es la última frase que ponen, es completamente injusto. Le he dicho antes que tenemos todas las feministas los huesos cansados de manifestaciones, de concentraciones. Yo los dedos ya no sé cómo me funcionan de escribir continuamente contra lo que sucede. dado antes unas cifras, me parece que eran bastante indicativas, de violaciones denunciadas y de malos tratos denunciados. Pero es que la misma semana, la misma semana, Semana que sucedía este, bueno, este show, habían asesinado a siete mujeres en España, una cada día, y tres de ellas tenían orden de alejamiento. O sea, ¿qué es lo que sucede en nuestro país para que la judicatura no piense que tiene la obligación de proteger a las que están amenazadas? ¿Se imaginan ustedes que un terrorista o unos terroristas amenacen a personas? terroristas con nombre y apellidos, conocidos, sabiendo dónde están, y no hagan nada, y si hacen, ¿saben lo que hacen? La cogen a ella y la encierran en un sitio para protegerla. Se da la, la situación más insólita que se Paradoja, puede pensar, que de... es la víctima encerrada y el, asesor, el agresor y el, y el que puede ser delincuente, pues suelto por el mundo hasta que la mata, ¿no? Bueno, esto, esto lo he discutido tantísimo porque tampoco en esto el movimiento feminista ha sido suficientemente, digamos, detallista. La ley de violencia de género, que tanto se quejan contra ella diciendo que va contra los hombres, no protege a las víctimas. Mujeres y niños están absolutamente indefensos si no tienen al maltratador en la cárcel. Porque, ¿cómo, ¿cómo los van a proteger? ¿Cómo los van a proteger? ¿Encerrando a los niños y a las mujeres y dejando a los maltratadores sueltos? Bueno, este es un tema que bueno, me tiene ya sin cuerdas vocales, pero no lo hemos resuelto. Y desde luego la ministra Montero no ha sido en absoluto receptiva a, los, a las ideas, los consejos y las sugerencias que le hemos hecho. Y el resto de la sociedad, pues, cuando le dan las cifras de asesinatos machistas, lo toma como los accidentes de circulación, ¿no? Bueno, pues resulta que estamos además subiendo en cifras. Al director general de tráfico le preocupa que, sub, que suban las, el número de víctimas, pero a los demás no parece que les, les preocupe el número de mujeres y de niños. Que, que bueno, algunos son asesinatos que no quiero ni, ni recordar porque mi estómago es muy débil. ¿no? Entonces, esto, mire, esto es, un, es una performance, es un show que justifica pues, que se preocupan de, del machismo, la Montero 1 y la Montero 2 y la no sé qué. Pero en realidad, en realidad no es así. Aquí ah, tendríamos que tener una, una legislación, unos jueces, unos fiscales, una policía y unas asistentes sociales que realmente se preocuparan porque los síntomas de la, de la violencia están ahí. El primero que lo sabe es el médico que atiende a la víctima. Luego el asistente social que tiene que tramitarle no sé qué. Y desde luego el fiscal. Y la policía que tiene que hacer cumplir las órdenes de alejamiento. ¿Para qué sirven las órdenes de alejamiento? ¿Para qué sirven? Ah, ¿a poco? Bueno, parece. Eh, yo tengo en estos momentos una idea muy penosa de lo que es nuestra democracia, ¿verdad? Porque estamos en una especie de montaje, una farsa, es un teatro, todas las complicaciones que tienen las elecciones. A nosotros nos han impedido, como partido feminista, presentarnos a las elecciones generales. Bueno. Se necesitan, según esa ley que aprobaron todos los partidos, se necesitan se, para Madrid, se necesitan 6.200 firmas, uh -huh. que hay que recoger en 15 días. Bueno, no es tan fácil. Además, bueno, se podría hacer incluso pues un show, ¿no? Cómo pies las firmas en la calle, parando a la gente que va a sus cosas, diciéndole, mire, somos el partido feminista. Nosotras queremos el ta, 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 Y ahora usted escribe aquí su nombre, dos apellidos, dirección, DNI. Bueno, pues es bastante complicado, ¿verdad? La mayor parte de la gente dice que tiene prisa y sale corriendo. Bueno, pues como esto era tan difícil, recordamos que hay una instrucción de la, de la Secretaría de Electoral diciendo que cuando se ha pertenecido a una coalición que ha tenido antes cargos institucionales no se necesitan las firmas. Nosotros hemos estado cinco años en Izquierda Unida y cuando lo hemos alegado y Izquierda Unida lo ha negado. El Ministerio de Interior no tenía, no tenía registro y no sabía nada de esto. La Junta Electoral Provincial mmm, rotundamente nos separó de la, de la eh, convocatoria electoral. La Junta Electoral Central le dio la razón a la Junta Electoral Provincial. Y el juzgado, de, el juzgado contencioso administrativo nos presentábamos en Cádiz y en Madrid. De Cádiz y después el de Madrid le dieron la razón a las juntas. Y despois de todo isto, pues non podemos presentarlos, claro.